Muy buenas a todos. Aquí desde Huamanga. Estamos en la Universidad Nacional de Huamanga, que tiene 340 años de existencia. Y estamos en diálogos con el presidente, con un ministro hecho a la medida para esta ciudad cultural, Salvador del Solar, ministro de Cultura y... Cultura y desarrollo, presidente, porque cultura y desarrollo en nuestro país implica desarrollo. Bueno, yo creo que tenemos que explicarle un poco al público lo que hace el Ministerio de Cultura, qué cosa es su tarea, por qué se ocupa, por ejemplo, de los conflictos en la Amazonía, qué es lo que hace con las ruinas arqueológicas, los museos, la educación cultural en los colegios. Gracias, presidente. Nuestro ministerio se ocupa fundamentalmente, digamos, de tres aspectos. Nosotros somos un país con una herencia arqueológica extraordinaria. Tenemos Machu Picchu, estamos hoy aquí en Ayacucho, acabamos de estar hace solamente una hora en el complejo de Huari. El poder que tienen nuestros sitios arqueológicos, su historia, es enorme. Y la cantidad de turistas que vienen a nuestro país, en un porcentaje que yo estoy seguro que está por encima del 80%, viene a visitar nuestros sitios arqueológicos. Por un lado, nos preocupamos por ellos en el Ministerio de Cultura, los ponemos en valor y trabajamos de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para que nuestros visitantes, ya sean de nuestro propio país o de todo el mundo, tengan la mejor experiencia posible y sepan lo que es el Perú, ¿no? Por otro lado, presidente, también tenemos patrimonio histórico. Estamos en esta casona, nuestro país está a punto de cumplir 200 años de país independiente y esta casona es de una universidad que tiene 340 años. Somos un país joven también como república. Nos ocupamos también del futuro, de las industrias culturales, de la literatura, del cine, de la danza, del teatro. Y además, como usted lo mencionaba, presidente, tenemos el Viceministerio de Interculturalidad, porque somos un país cuya riqueza reside además en su diversidad. Tenemos una variedad de culturas en el país, tenemos los pueblos amazónicos y en los pueblos amazónicos en particular el Viceministerio de Interculturalidad, ¿de qué se preocupa? De que nuestro país se reconozca como un país diverso. Somos diversos, somos peruanos todos, somos hermanos y esta diversidad es parte de nuestra riqueza. Esos son los tres aspectos que en general vemos en el Ministerio, presidente. Ahora, acabamos de venir de Huari y en Huari hay un área de 600 hectáreas que tiene la antigua ciudad y ha habido pillaje de las tumbas, no del siglo XX y XXI, sino de la época colonial. Han desacrado las tumbas, se metieron ahí, se llevaron un montón de cosas, momias, huacos, telas. ¿Qué podemos hacer para preservar nuestros monumentos arqueológicos que datan de 5.000 años? Caral es del año 3.000 antes de Cristo, 5.000 años. El presidente, somos, como usted lo menciona, un país milenario. Caral es la ciudad probablemente más antigua de América, ¿no? Somos al mismo tiempo, y lo decíamos hace un momento, una república joven. Miles de años de cultura, 200 años de república, 7 años con un Ministerio de Cultura, aunque unas décadas más con un Instituto Nacional de Cultura. Estamos avanzando, presidente, pero es mucho lo que tenemos por hacer. Entonces, el Ministerio de Cultura está trabajando, tenemos un proyecto muy bonito al que queremos mucho que se llama Puerto Cultura. ¿Qué hacemos en Puerto Cultura? Nosotros rescatamos patrimonio arqueológico. Solamente en Lima tenemos más de 400 huacas. Nosotros hemos comenzado Puerto Cultura en Lima. Yo vivo frente a una huaca. Usted vive frente a una huaca. Frente a una huaca. Una de las 400 que tenemos en Lima. ¿Qué hacemos? Rescatamos el patrimonio de la mano con la comunidad. El ministro Grados nos apoya a través de Trabaja Perú y le damos trabajo a la comunidad. El ministro Basombrío nos apoya a través de Barrio Seguro y lo que creamos es un ambiente, un espacio público, un parque, una plaza,
al lado del patrimonio arqueológico recuperado. ¿Cuál es nuestra idea, presidente? Nuestra idea es que la mejor manera de cuidar el patrimonio es volvérselo a entregar a la gente. La gente conoce el patrimonio, lo ama y lo cuida, y tenemos la convicción de que no vamos a necesitar ni siquiera cercas. Ahora, siempre se ha hablado de un museo nacional. ¿Qué cosa vamos a tener en el Museo Nacional? ¿A dónde va a ser el Museo Nacional? ¿Cuándo se va a inaugurar? ¿Quién va a ir a visitarlo? El Museo Nacional, presidente, es una antigua aspiración de los peruanos, teniendo una riqueza arqueológica que solamente nos compara en todo el continente con México. No hemos tenido hasta ahora un Museo Nacional de esa altura. El Museo Nacional se está construyendo ya en Lurín, en Pachacámac, y va a ser inaugurado a propósito del Bicentenario. Es decir, para el Bicentenario nuestro país va a tener como motivo de celebración un gran Museo Nacional. ¿Qué aspectos yo le podría destacar de este museo, presidente? Yo le diría que quizá tres. El primero es que no solamente va a ser un museo extraordinario, sino que además va a ser la cabeza del Sistema Nacional de Museos. Nosotros, presidente, administramos 55 museos desde el Estado. Vamos a hacer que todo el sistema mejore, liderados por este museo. Un segundo aspecto es que el museo queda al sur de Lima, donde ¿cuántos limeños han llegado a nuestra ciudad en las últimas 5 décadas? Muchísimos. Estamos colocando un ícono cultural de la República que va a durar más de 500 años con nuestros vecinos del sur. Eso es muy importante, del sur de Lima, es muy importante. Y en tercer lugar, ¿qué queremos que tenga? Queremos que para los peruanos y para nuestros visitantes, este museo hable del hombre peruano, del ser humano peruano, cómo ha evolucionado, cómo venimos desde Caral. Nosotros no solamente, presidente, y esto lo creemos en el Ministerio de Cultura, no solo tenemos una gran herencia cultural, tenemos un enorme desafío, porque lo que consiguieron los antiguos peruanos fue notable. Hace cuestión de mes y medio, como usted sabe, representé a nuestro Estado en Atenas, en el primer foro de civilizaciones antiguas. Solamente 8 países, presidente, la China, Irak, Irán, Egipto, Italia, Grecia, el Perú. Somos uno de esos pocos países, así que nuestro museo lo va a reflejar. El museo está cerca del mar. ¿Eso es un peligro o no es un peligro? No constituye ningún peligro. Como usted sabe, además, presidente, tenemos solamente al frente, a menos de 4 cuadras, el museo de sitio del Santuario de Pachacámac, que es un museo hermoso que está frente al mar. Y además, no solamente no hay ningún problema con el hecho de que esté cerca del mar, sino que además tiene mucho sentido. Pachacámac era probablemente el segundo lugar de rituales sagrados más importante del imperio incaico, y estaba mirando el mar. Y sigue ahí. Y sigue ahí, y nuestro museo va a estar mirando el mar y seguirá ahí también. ¿Y cómo se va a llegar al museo? ¿Hay un tren o cómo es la cosa? Bueno, tenemos, por supuesto, todo lo que vamos a modificar a nivel vial a propósito de los Juegos Panamericanos va a servir de mucho para agilizar la llegada a estas zonas del sur. Número uno. Número dos, tenemos ya el tren que llega por arriba y tenemos la autopista que llega por abajo. Existen, yo recibí muchos comentarios de que es complicado llegar hasta allá. Lo cierto es que hay algunas cosas de nuestra mentalidad que tienen que cambiar, ¿no? ¿Lejos para quién? Tenemos millones de peruanos que viven en el sur de Lima. A ellos les queda cerquísima. A los demás, para quien también es el museo, nos va a tomar el tiempo que en este momento nuestra ciudad toma. Le cuento una cosa, presidente. El museo más visitado del Perú es el de Tumbas Reales del Señor de Zipango. Claro. En Lambayeque. Lleva aproximadamente 180.000 visitantes al año. El segundo museo más visitado es el de Pueblo Libre. Y abajito, de tercero, ¿sabe cuál es el más visitado? El de Pachacámac. El Gran Museo Nacional, tenemos la absoluta convicción de que va a ser el museo más visitado de nuestro país. Ahora, hablando de museos, en los museos siempre van los chicos, los colegiales, los estudiantes. ¿Cómo hacemos para que la cultura llegue a los colegios, para que haya un entusiasmo cultural, musical, artístico, de baile en los colegios? Es muy importante lo que usted dice, presidente, y estamos trabajando ya con la ministra Martens en un programa de verdad muy atractivo. Nos estamos juntando educación y cultura, y vamos a llevar teatro, vamos a llevar cine, vamos a llevar danzas a los auditorios que ya tienen los colegios y a sus patios, trabajando juntos, porque la cultura tiene que ser una parte esencial de nuestra educación también. Ahora, estamos aquí en Ayacucho con Juan Diego Flores, que es el presidente de Sinfonía por el Perú, que es una organización nacional que apoya orquestas juveniles.
Eso con mi esposa lo hemos hecho en Manchay y de ahí ha ido creciendo hasta llegar a Sinfonía por el Perú. ¿Qué podemos hacer para promover más la música en el Perú, la educación musical? Creo, justamente aprovecho que lo menciona, presidente, hoy que estamos aquí en Ayacucho para anunciar este plan tan comprometido y tan ambicioso que es Ayacucho Huaytarín, Ayacucho Florece desde la Cultura. Tenemos la compañía de Juan Diego Flores porque Sinfonía por el Perú, que está ya en varias partes del país, va a estar a partir de hoy también en Huamanga. Y no solamente creo, presidente, que vamos a promover la música con esto, sino todo aquello que ya Sinfonía por el Perú, el gran trabajo que hace Juan Diego Flores y su equipo, ha demostrado que consigue. Los chicos que han pasado por las orquestas y por los coros de Sinfonía por el Perú, presidente, han mejorado una notoria mejora en su autoestima, una notoria mejora en su concentración, ha descendido la violencia psicológica en sus hogares y colegios. Estamos formando ciudadanos comprometidos con una sensibilidad distinta, que es la sensibilidad que da la música, que da el arte, que da la cultura. Creo que podemos aprovechar, presidente, esta alianza que estamos haciendo con el Ministerio de Educación para que, así como la cultura, la música también sea parte de nuestra formación. Ahora, Sinfonía por el Perú necesita algo de apoyo fiscal. Estamos avanzando a tratar de alcanzar esta recomendación de UNESCO, que nos acerquemos al 1% del presupuesto. Pero es cierto que hemos pasado, además, un año muy difícil que nos ha obligado a reorientar algunas partes de nuestro presupuesto. ¿Qué es lo que estamos haciendo ante una situación como esa? No nos quedamos de los brazos cruzados, presidente. Estamos trabajando con el sector privado, estamos trabajando con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El sector cultura, hasta hace poco, por ejemplo, no era parte de obras por impuestos. Ahora estamos como obras por impuestos. Hemos tenido una reunión con todas las empresas que ponen la mayor parte de obras por impuestos en el país. Les hemos mostrado los proyectos que hay en cultura. Entonces creemos, nosotros somos unos convencidos de la necesidad de la alianza entre el Estado, el sector privado, los gobiernos locales y regionales, y estamos trabajando en ese sentido. Vamos al corte un segundito para seguir conversando con el presidente. Y aquí estamos, siempre en Ayacucho, conversando con el presidente, conversando con PPK, con el ministro de Cultura, y vamos a hablar ahora de Ayacucho y su impulso cultural, su artesanía, Ayacucho Huaytarín. ¿Qué es eso? Ayacucho Huaytarín, presidente, quiere decir Ayacucho Florece. Ya. Nosotros, con el equipo que estamos trabajando en el Ministerio de Cultura, hemos decidido que tenemos que hacer que en nuestro país todos nos convenzamos de la relevancia política que tiene la cultura, en el más amplio sentido. Es decir, la cultura afecta nuestra vida, la cultura la puede transformar. Ayacucho tiene, como lo decíamos, el potencial enorme de la arqueología de Huari, de Vilcashuamán, que tiene que atraer muchos visitantes y tiene mucha información, mucho conocimiento que ofrecernos. Acabamos de estar con usted también, presidente, con artesanos ayacuchanos, con artesanos Exacto. emblemáticos. Esas artesanías que recibimos en el Ministerio de Cultura dos veces al año, en el Rurakmaki, en julio y en diciembre, tienen que visitar todo el mundo. Son artesanías muy valoradas y tenemos el compromiso con los artesanos de sacarlos adelante. Tenemos también, con la presencia de Juan Diego Flores, el lanzamiento de Sinfonía por el Perú desde Ayacucho para Huamanga, para transformar la vida de la gente. Así que consideramos y tenemos además la Pampa de Ayacucho o Pampa de la Quinua. Estamos muy cerca de celebrar nuestro bicentenario, pero lo cierto es que el bicentenario, la independencia de toda América... Ayacucho es otra fecha. Exacto. Es otra fecha. La independencia de toda Es en el año 24. Hispana, exactamente. El 9 de diciembre del año 24 fue la batalla de Ayacucho. Y a lo que queremos apuntar, presidente, es que tengamos un festival cultural en la segunda mitad del año. La primera mitad del año Ayacucho tiene su carnaval y tiene su Semana Santa, son muy potentes. Hacia la segunda mitad del año queremos lanzar un festival cultural que tenga impacto en toda la región para que el 24 todos los países de América vengan a Huamanga, vengan a Ayacucho a celebrar los 200 años de la independencia de América. ¿Qué estamos haciendo para darle la bienvenida al bicentenario? Lo primero que estamos a punto ya de comenzar, señor presidente,
es una campaña para que nos vayamos contagiando todos los peruanos de lo que significa aquello que vamos a celebrar. Los peruanos tenemos que mirar a un horizonte mucho más amplio. Somos un país que tiene cosas que celebrar. ¿Qué celebramos? 200 años de que somos un país, 200 años de que hemos conformado una república. Entonces vamos a lanzar una campaña, vamos a convocar a todos los peruanos, presidente, a que tengamos una nueva canción para el Bicentenario. ¿Qué le queremos cantar al Perú que cumple 200 años? Vamos a convocar a todos los peruanos a que tengamos un nuevo emblema, un logotipo que nos identifique a todos. Esos son los primeros pasos. ¿Este concurso va a ser por regiones o un solo concurso para todo el Perú? Lo que vamos a hacer es que vamos a convocar a todo el Perú para estos concursos, pero luego vamos a convocar región por región a unos concursos muy, muy entusiastas y ambiciosos para que cada región nos diga y haya competencias al interior de cada región cuál es la mejor manera de celebrar nuestro Bicentenario. Así que el tercer paso va a ser ese. Vamos a hacer que todas las regiones, porque lo que usted nos ha pedido, presidente, es que pongamos el énfasis en que este va a ser el Bicentenario de los peruanos, de la gente. Así que es la gente la que va a elegir la canción, la que va a elegir el logotipo y la que va en cada una de las regiones decir, esta es nuestra manera de celebrar. Ahora, el concurso regional no solo es para sacar una buena canción, es también una obra de literatura o una poesía. Sí, o un concurso deportivo o un gran concierto internacional o una caminata. ¿Cómo vamos a organizar todo esto para que esté ordenadito, todo bonito? Bueno, estamos trabajando para que eso sea ordenado. El concurso de logotipo y canción es un solo concurso a nivel nacional. Yeah. Los otros concursos, que serán en cada una de las regiones, son concursos abiertos. De repente, en una región, algún equipo, porque además queremos que se trabaje en equipo, que es parte del pedido que usted nos ha hecho, claro, presidente, como nuestro lema es firme y feliz por la unión, esto se va a celebrar en unión y en trabajo en equipo. Alguien nos puede decir, vamos a construir un puente, vamos a remodelar nuestra plaza, vamos a recuperar un museo, un sitio histórico donde estuvo San Martín, cualquiera de las cosas que han pasado en los 200 años. Pero también podemos tener eventos artísticos, culturales. Es la imaginación de los peruanos la que va a comandar la celebración. ¡Qué bien! Ahora, yo me he enterado el otro día de que el Conservatorio Nacional de Música ahora se llama la Universidad de Música. ¿Por qué ese cambio? Yo, por ejemplo, estudié en el Colegio Real de Música en Londres. Colegio se llama, y de ahí han salido artistas de nivel mundial. Es una iniciativa de la Comisión de Cultura del Congreso que nosotros hemos aplaudido, presidente, una iniciativa comandada por Francesco Petrosi, que es el presidente de esa comisión. Yeah. ¿Y qué es lo que quiere? Mucho de lo que ocurre todavía en nuestros países, presidente, y en el nuestro también, es que uno egresa del Conservatorio de Música y, por ejemplo, no lo pueden contratar como profesor en algún lugar porque no tiene un título universitario. Es un error. Eso es un error que hay que corregir. Error de las leyes, decretos. Exactamente. Y lo que ha buscado esta ley, según entiendo, es decirle a los egresados de nuestro conservatorio, sabes que tienes el respaldo de que es una universidad y los trabajos y los sueldos a los que puedes aspirar van a ser comparables con los de otros universitarios. ¿No te parece que estamos demasiado con mentalidad de que todo debe ser universidad? Bueno, estamos en una universidad aquí, ¿no? Pero como usted sabe, yo soy abogado y me fui un poquito del derecho. Pero fuiste a la universidad. Fui a la universidad, pero me fui del derecho para ser actor y ahora he dejado la actuación y el cine para acompañarlo con muchísimo gusto y compromiso. Pero creo que lo que usted dice es verdad. O sea, yo me fui también un poco del derecho porque no todo se hace con leyes. Oh, claro. Y lo que tenemos que hacer es cambiar mentalidades. Exacto. Entonces, hay que cambiar la mentalidad. Cuando uno ve a un artista, cuando uno ve a un músico, cuando uno ve a un actor, a un deportista, a un profesor de educación física, hay que considerar su valor, aunque no tenga un título universitario. Así que yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Hay que cambiar ese chip. Ahora, regresemos al Bicentenario. ¿Cómo ves tú el Perú en el año 2021? ¿Vamos a haber progresado en cultura, en educación, en medicina, o hay demasiado pesimismo? Yo creo que estamos avanzando y que a veces quizá no nos damos cuenta cuánto estamos avanzando. A veces la conversación, lo que sale en la prensa, nos lleva más a los problemas que dicen que son mejores noticias que las buenas noticias.
pero tenemos muy buenas noticias. Yo estuve ayer en un evento, presidente, que se llama Kunan, que quiere decir ahora en quechua, y es un evento que reúne a jóvenes con ideas innovadoras para transformar la vida de la gente. Terminé ayer en la noche y compartí con esos jóvenes y les dije, ustedes están cambiando al Perú, es una mentalidad diferente. Yo creo que llegamos al Bicentenario, presidente, con otra mentalidad y creo que además tenemos que enfocarnos en qué significa cumplir 200 años. Somos un país joven, aunque 200 años suenen mucho. Sí. El 2020, presidente, vamos a celebrar el centenario de Chabuca Granda. Acabamos de lamentar la partida de Luis Abanto Morales. Exacto. Tenía 93 años. Es decir, dos vidas de Chabuca Granda es lo que ha vivido nuestro país todavía. Vamos bien, claro. Con todos los problemas que tenemos, vamos bien. Los países jóvenes tenemos mucho futuro y yo sé que la gente sabe que estamos trabajando para mejorar nuestra vida, para nuestro bienestar, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho que hacer. Muchísimo. Yo quiero que en el año 2021 el Perú sea distinto y deberíamos empujar la educación con la cultura y el deporte. Y el deporte, porque eso todo va junto. Y yo añadiría, presidente, que también hay un cambio de mentalidad. Usted lo mencionó en su discurso inaugural. Al 21 tenemos que ser un país menos racista, presidente, menos discriminador. A diferencia quizá de lo que se celebró hace 100 años en el Perú, que fue un bicentenario muy centralizado en Lima, usted nos ha pedido un bicentenario para todos los peruanos. Los peruanos somos diversos, somos todos valiosos y creo que si con más educación, como dice usted, con agua para todos los peruanos, además cambiamos nuestra mentalidad y abandonamos el racismo y la discriminación, vamos a seguir avanzando hasta hacer un país mejor. Yo estoy seguro de eso y vamos a trabajar con nuestros ministros, todos con una sola fuerza. Así como los bomberos que me regalaron esta gorra linda, los bomberos trabajan en todo el Perú, pero les falta equipo, les falta apoyo. Necesitamos apoyar a los bomberos, así como necesitamos apoyar a la cultura, a la educación. Esas son las bases de nuestro Perú. Seguiremos conversando con otros ministros, conversando con el presidente, el ministro de Cultura, Salvador del Solar. Muchas gracias. Gracias.